La Policía Comunitaria del municipio de Roldanillo realizó una actividad en homenaje a varias madres con diferentes actividades para ellas. Una jornada para consentir a las madres fue la que tuvo lugar por parte de la policía del cuarto distrito en un sector del municipio de Roldanillo. En coordinación con la Escuela de Belleza Leti, la Parroquia del Misericordioso e integrantes de la Junta de Acción Comunal del sector del barrio Humberto González, hemos querido valorar, hemos querido dinamizar, hemos querido celebrar el Día de la Madre, inculcándoles a los hijos y a las hijas de que no es necesario celebrarlo el día, sino cualquier día. Es el Día de la Mamita, porque recalcarles de que se pueden hacer estas actividades en beneficio de las mamás sin necesidad de llegar al consumo de sustancias o bebidas embriagantes. De esta manera estamos unidos con estas entidades y hacerles maquillaje, peinados, manicure, pedicure, alisados, igual un almuerzo para las mamitas, unas rifas y unos detalles que tenemos para las mismas. Un promedio de 200 mamitas nos acompañaron en el día de hoy, la estamos realizando en el plantel educativo Libardo Madrid Valderrama. Muy bonito, una convivencia muy bonita con los vecinos, las vecinas. ¿Cómo la pasó hoy? Muy bien, gracias a Dios. El objetivo de esta brigada es brindarle a la comunidad los servicios de la escuela, que todo el mundo se dé cuenta que nosotros hacemos una labor social donde no se cobra nada y nuestros estudiantes, nuestros futuros aprendices y nuestros futuros estilistas del pueblo van a empezar a hacer jornadas y las vamos a hacer lúdicas siempre, donde vamos a tener atención en todos los servicios de manicure, peluquería, masculina, femenina, maquillaje, masajes, todo eso lo tenemos nosotros en la escuela, dándole la oportunidad a la gente que conozca los servicios que tenemos. Una actividad para recordar que el Día de la Madre se puede celebrar en cualquier fecha, pues es una celebración para todos los días.